la economía española está de enhorabuena las cifras del sector turístico no paran de batir récords de visitantes de pernoctaciones de gasto medio de empleo de visitantes de pernoctaciones de gasto medio de empleo Desgraciadamente, las personas que trabajan en este sector no participan de esta bonanza. El empleo en el sector de hostelería se ha incrementado un 7,17%. ¿Pero qué tipo de empleo se ha generado? El 97% de la contratación es temporal. Tanta temporalidad solo es posible si los contratos que se realizan son fraudulentos. Contratos temporales que cubren necesidades permanentes. Contratos temporales que cubren las temporadas altas año tras año con las mismas personas. Falsos autónomos, falsos contratos formativos. Y al fraude en la contratación hay que sumarle prácticas como la subcontratación o la externalización que precarizan las condiciones laborales al no aplicar los convenios sectoriales. ¿Y si pusiéramos la economía al servicio de las personas? En este caso, entenderíamos que no puede haber un sector de éxito si las personas que trabajan en él no son tratadas con dignidad, como los y las profesionales que son. Entenderíamos que no se puede consolidar un sector como motor económico sin un empleo de calidad y con derechos. Entenderíamos que la sostenibilidad del sector turístico no depende en exclusiva del número de visitantes o pernoctaciones porque no debería ser admisible que haya una cara A para el dinero y una cara B para las personas.